Voy a ser breve, así ya pasamos a cocinar directo. Acabo de llegar a Bilbao, me estoy yendo a Sopuerta ahora, al restaurante de Hernán Schiponi. Hernán Schiponi es un cocinero argentino que está viviendo en Europa y tiene un restaurante. Y yo leí un libro que sacó él que se llama Arroz. Sabe mucho de arroz, escribió sobre arroz, sabe hacer arroz y nos va a enseñar a todos, a mí también, cómo hacer arroz, digamos, tipo español, arroz sequito. Así que estamos yendo para allá, a su restaurante, a ver qué nos enseña. Bueno, Hernán, ¿cuáles serían los puntos fundamentales de un buen arroz? Vale, acá tenemos como a simple vista la estructura, la columna vertebral de un arroz. Para mí, para hacer un arroz, son tres puntos. Uh-huh. Uno, el caldo. Como acá pueden ver, tenemos la esencia de un caldo de marisco. Tenemos cabeza de bogavante, tenemos galeras, como esta de aquí. Bueno, vegetales, pimentón, también ponemos un huesito de cerdo o de carne para ayudar a dar sabor. Esto simplemente rehogamos bien todas las verduras, que estén bien cocinadas, un poquito de pimentón. Y luego rehogamos las cabezas, lo importante es las cabezas de langostinos, de marisco, todo eso, ir machacándolas con el ajo. Uh-huh. Arrancamos con eso, lo echamos las verduras y seguimos. Quemamos el hueso y arrancamos. Y luego también tiene una base de ñoras. La ñora es un pimiento valenciano, te voy a mostrar. Uh-huh. Esta es la ñora, es un pimiento seco, dulce, esto no pica. Uh-huh. Y se usa para las bases, ya sea del sofrito, de caldos, para dar sabor, color. Sí, ¿y hasta cuándo? Vale, esto por lo general, un caldo de marisco, pescado, no tiene que estar mucho tiempo, o sea, como media hora, una hora, hasta nosotros, ¿no? Reducir un 10% nada más y ahí lo cortamos. Podemos dejarlo infusionando toda la noche para que se asienten los sabores y colar. Importante bajar la temperatura rápido en un baño maría invertido para que no fermente ni se jode. Uh-huh. Vale, luego acá estamos arrancando un sofrito. Esto es cebolla con aceite y ajo. Esto tiene que estar bien cocinado. Cuando esté bien cocinada la cebolla, vamos a agregar pimentón de la vera, que tenemos pimentón ahumado, pimentón de la vera acá, que está buenísimo, y tomate triturado. Es importante que esté bien cocinada la cebolla, porque si no, el tomate corta la cocción de la cebolla por encima que tiene y nos quedaría la cebolla cruda y no está bueno. Cuando decís bien cocinado, ¿qué te das cuenta? ¿Por el color? ¿Por el sabor? Va a ser cortado, pero bueno, la mordés, no tiene que hacer ruido, se tiene que deshacer apretando la lengua contra el paladar, deshacer. Ahí va. Y el resultado final sería, después de un par de horas, sería este. ¿Vale? Queda como una pasta donde ya se deshidrató la cebolla y el tomate todo y vuelve a salir el aceite original con el que iniciamos la cocción. Esto es sabor, o sea, es importante e imprescindible para el sabor. Y luego la variedad del arroz que tengamos. En este caso vamos a usar un arroz variás, un arroz redondo, parecido al bomba, con una milosa similar y conduce muy bien el sabor y queda suelto también. En el caso de que, obviamente, para un arroz seco, como vamos a hacer ahora, un arroz negro, está bueno. Vale, vamos a arrancar con una paellera que vamos a hacer dos porciones. Vamos a poner aceite de ajo. Este es un aceite de ajos confitados. Bien confitadito. Con piel, con todo, ¿eh? Sí, igual usamos solo el aceite, no el ajo. Bien. Vale, más o menos se calcula unas para dos raciones de arroz que serían unos 220 gramos, unas 3, o sea, 4 cucharadas soperas, sería abundante, por eso usé una y media de esas. Vale, aceite. Luego yo tengo la medida, que esta medida está, vamos a poner dos raciones. Ahora lo van a nacarar. Esto es nacarar el arroz. Vale, sofriendo el arroz, nacarándolo, que forme una pequeña peliculita acá. O sea, cada maestrito con su librito, ¿no? O sea, obviamente hay... ¿Y el tuyo, el tuyo que se llama arroz? ¿Qué dice? Por eso, dice exactamente lo que te estoy diciendo.
¿Por qué? Porque hay muchos lugares acá tradicionales en Valencia donde echan el grano en el caldo ya hirviendo. Ok. ¿No? Porque la manera tradicional de hacer del arroz o una paella, arrancan con, para una paella tradicional que lleva conejo, pollo, la garrafol y todo eso, arrancan en la paella haciendo todo. El sofrito, todo, van separando al costado las presas y por lo general no mojan con un caldo, a veces tienen caldo hecho, a veces mojan con el agua. Entonces el sofrito y todo el sabor está dentro de la paella. Y al final echan el... ¿Hasta cuándo tostás? Nada, ya está, un minuto. Sí. No te tiene ni que dorar, ni que nada. En cuanto se formó esa pequeña película que está un poquito más blanco, ¿vale? Transparentó, ya está. Más o menos vamos a poner 2 cucharadas de sofrito, que es una por persona. ¿Vale? Sería unos 40 grados. ¿Temperatura abajo? Sí, esto puede estar un poquito más bajo. Ahora como tengo ahí sobre la placa esta de hierro, o sea, regularla ahora es más difícil. Pero bueno, no nos preocupa, como estamos acá encima, estamos controlándolo. Vale, una vez que tenemos todo esto bien, vamos a mojar el arroz. Este caldo ya lo tenemos acá colado. Estos son cucharones de cuarzo de litro. Para estos 220 gramos que tenemos ahí, vamos a usar 750, o sea, 3 tazos. Bien. Vale. Y en este momento voy a buscar las tintas. Como vamos a usar, vamos a un arroz negro de chipis, vamos a usar tinta. La uso congelada, porque de esta manera, como van a ver ahora, aprovechamos 100% la tinta. Y no te mancha tanto, ¿no? No te ensucias tanto, igual te vas a ensuciar, porque sí. Esto es así, sos cocinero y te ensucias. Pero de esta manera, sacamos el caramelito negro. Y esto. Como bien sabemos, en estos primeros minutos es cuando hay que acomodar el arroz. O sea, cuando hay que moverlo para que no se agarre abajo. Uh-huh. Y repartir bien la tinta también. Vamos a probar el punto de sal también acá. Vemos que la tinta de calamar suele ser salada, con lo cual no hay que abusar mucho la sal en sal y todo. Y que esto va a reducir a seco. Al reducir a seco, los sales se van a concentrar. Uh-huh. ¿Eso de bueno, cuánto, de la cantidad de hidratación, de qué depende? ¿Del tipo de grano y demás? Sí, el tipo de grano nos va a definir un poco, el grano va a hidratar y todos los granos hidratan a diferentes puntos, obviamente llegan a su punto de gelatinización del grano, es decir, cuando está completamente hidratado. También es verdad que influye el tiempo, la fuerza del fuego que le des, cómo lo regules y todo, porque yo te digo, usá 3 a 1, pero vos lo tenés todo el tiempo al máximo y vas a necesitar más caldo. Claro. Con lo cual siempre son los primeros 8 o 9 minutos a una burbuja así fuerte. Uh-huh. Nosotros en este caso luego lo vamos a poner en el horno. Es prueba y error, digamos. Si uno está aprendiendo. Sí, uh-huh. Bueno, como todo. No queda otra, claro. Igual, los arroces es algo de hacer. Uh-huh. Y luego ya lo vas mirando y sabes lo que le falta, lo que necesitas. Siempre tenés más caldo para corregir, claro. Para agregar y corregir. O sea, no tiene sentido sacar un grano crudo para respetar una receta que dice 3x1. Un horno fuerte a 220, como 6, 7 y. Sí. Y hacemos ahora lo que le falta. Lo que le falta. 8 minutitos, 10, unos 16, 17 minutos, 4 de reposo y listo. ¿O no te das cuenta que está? No, ya absorbió todo el caldo.
con el negro es más difícil verlo a simple vista. Ajá. Pero... Vale. Ya abrimos porque ya... El grano ya está cocinado. ¿Por qué se deja reposar siempre? Para, o sea, reposa para que se asienten todos los sabores, digamos, porque uh-huh. se termina de amalgamar todo eso. Ahora vos estás ahí afuera, la temperatura tiene que bajar del grano, cuando la temperatura baja se termina de gelatinizar uh-huh. el grano, todo el sabor se le termina de pegar al grano por fuera y en ese reposo el grano está mejor, digamos, ¿no? Entonces esos 4 minutos siempre, 4 o 5 reposos son importantes en el... Vale, estos son los chipirones que ya están limpios, tenemos los tubos por acá. Y los tentáculos y la cocochita. Eso sería un calamar chiquitito, sí. Para explicarlo así. Sí, el chipirón es un calamar chiquitito. Chipirón, calamarete, eso le llaman en Argentina también. No les gustan, usen otra cosa. Pero bueno, no les debería no gustar. Esto no, nosotros claro, vamos a... Esto vamos a freírlo. Lo pasamos solo por harina, un poquito de sal y freímos. Eso para no dar una cocción en ese caldo que no quede... O sea, que quede con textura crocante y quede más interesante, no, es claro, para buscar otra cosa, otra manera del plato, o sea, más divertido. O sea, un poco de crocancia en el arroz, digamos. Uh-huh. Que vaya frito arriba del arroz. Sacar bien el exceso de harina. Esto viene al final, cosa de que no se pase de cocción y quede frío. Momento. Mientras reposa el arroz, esto lo ponemos. Entonces sale bien crocante. Arranque, vuelta y vuelta, súper sí. fuerte. Fuerte, vuelta y vuelta. Si te quedas en el medio, te quedan chiclosos, con lo cual es mejor una cocción rápida, fuerte, uh-huh. un poquito. Uh-huh. Y lo cerramos. Ah, está ahí entonces. Eso es alioli, hermano, ¿no? Alioli, sí. No, sí. Vamos a llenar de ajo. ¿Por qué es un tenedor de arroz? Lo dejó de hacer, ahora no se consiguen. ¿Por qué? Porque sirve para pinchar los tropezones y para levantar el arroz. Tremendo. Bueno, vamos a probar. No cuesta tan bueno. Creo, mira cómo te salió en realidad. Creo que está bueno, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo. Te deja comer. Está muy, muy bueno. Y. Uh-huh. ¿Viste lo bien que queda el calamar frito con uh-huh. el arroz? ¿Queda otro punto? Queda rico. Muy bueno. Espero sinceramente que les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden que es mucha práctica, mucho ojo, mucho ir probando. Si no les gusta una cosa, reemplácenla. Hay varios tipos de arroz que pueden usar. Por favor, empiecen a practicar arrocito. Que les va a ir muy bien. Un crack, Hernán. Un crack. Se reportó para esto. Nos vemos la próxima.